trabajo que se ha hecho seguramente va a anclar en nuestros alumnos, va a despertar una conciencia medioambiental. Hoy día, cuando terminó la obra de teatro, yo veía un pequeño que caminó y dijo: tenemos tareas, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y si en un alumno logró caer bien la semilla, espero que así vaya creciendo. Me gustan más las aves por su forma de volar, el sonido que emiten, por cómo se comportan. Me encantan todos los tipos de aves. El chorlito, uno que le dicen perrito, porque hace como un sonido igual al del perrito. Mis compañeros como que no les gusta tanto, pero cuando tenemos actividades como recreativas sobre un tema, se interesan. Y es bueno de que traigan actividades así recreativas a la escuela. Es muy increíble. Yo veo vinculado el arte en los espacios educativos que son los murales dentro de escuelas. Este concepto de aula al aire libre, ¿no es cierto?, donde los contenidos están plasmados de manera artística en muros, ¿no es cierto?, es un discurso permanente, en este caso un discurso pertinente a las especies que se quiere relevar, ¿no es cierto?, que los niños, además, para sorpresa mía, conocen bastante bien. Así que lo veo como ha estado siempre: artes, ciencia y divulgación son un matrimonio que lleva desde el naturalismo hasta la fecha, es indisoluble. Estoy feliz de estar acá, estoy feliz de volver a ver el paisaje diferente, ver cómo cada etapa del paisaje, de los ecosistemas, de las especies que pueden visitarnos dependiendo de la estación. Es bonito ver como su viaje, su recorrido, por qué vienen a visitarnos. A ver, yo les recomendaría a otros niños que vinieran a visitarlo, y si se les da la oportunidad de visitarlo, es bonito igual. Pucha, lo que siempre se dice, que cuidarlos, porque es complicado tener sectores así como este, con bonita naturaleza y todo eso, porque al fin y al cabo es a donde uno vive y tiene que estar. Thank you.
las salinas de Huentelauquén es un sitio de gran importancia para la red hemisférica por su rol al albergar hábitat críticos para el chorlo de campo. Las aves playeras hoy están declinando a nivel mundial. Muchas poblaciones están mostrando descensos altamente preocupantes. Y si no somos capaces de tomar respuestas oportunas para su conservación, es posible que seamos testigo de la extinción de varias especies. Y eso es un poco a lo que estamos llamados, ¿no? A conservar el valor de estos sitios, estos ecosistemas, estas poblaciones de aves, para que sean nuestros hijos y nuestros nietos los que puedan disfrutar de este gran milagro que es las aves y su migración.